Hola, muy buenas tardes, Heider, amable teleaudiencia. Pues en el municipio de Los Patios amaneció un poco alterado por las noticias que vinculan a supuestos presiones ejercidas por el alcalde de la localidad para la firma de un contrato. La situación es fácil de explicar. Un funcionario del área metropolitana de Cúcuta aprueba un contrato y luego renuncia al cargo para denunciar supuestas presiones de los alcaldes metropolitanos, entre ellos Diego González, para que aprobara unas rutas de busetas sin estar cumpliendo los requerimientos técnicos, sobre todo cuando esas dos rutas de busetas tienen que ver con el municipio de Los Patios, una de Pinal del Río del Zulia y la otra desde Montebello 2 al terminal Océano. Sin embargo, el consenso general es a favor del burgomaestre. Nosotros nos preocupa como patienses el futuro político y el futuro judicial de nuestro alcalde Diego González. Esperamos que salga bien librado de este proceso. Por ahora los patienses se encuentran a la expectativa. Junto al burgomaestre de esta localidad, Los Patios, cuatro más también aparecen vinculados en esta situación. Vuelvo con usted, Heider. Buenas tardes.